Hola vigilantes, soy Ezra, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las 6 claves de La redención del tiempo, de Bas Shaw. Una novela con la que volveremos a meternos de lleno en el mundo del problema de los tres cuerpos. Clave número 1. La redención del tiempo la publica el sello Nova de Ediciones B. En su tradicional edición de tapa blanda con solapa, tiene en esencia una edición muy reminiscente al problema de los tres cuerpos, no solamente por el estilo de las portadas, la edición del lomo y en general todos los detalles que acompañan a la novela, como la división entre los diferentes apartados en los que se dividen los relatos. Es cierto que no es una novela escrita por el autor del problema de los tres cuerpos, Xi Xin Liu, es una novela escrita por un fan, no solamente un fan, un escritor, fan de la ciencia ficción que escribe Xi Xin Liu y de la historia que narra en el problema de los tres cuerpos. Con tanto acierto y con tanta coherencia con la historia que se narra en la trilogía original, que ha pasado a formar parte de ese cuerpo principal del problema de los tres cuerpos. Y eso. Clave número 2. En este ejemplar vamos a encontrar una historia que está narrada por Yun Taiming, un personaje que en la tercera entrega, El fin de la muerte del problema de los tres cuerpos, pasó a ser uno de los más importantes, uno de los que daba más detalles y de los que jugaba muchísimos papeles con un talante bastante misterioso, bastante ocultista, emergiendo de vez en cuando en pos del funcionamiento correcto, avance que necesitaba la trama en El fin de la muerte. También es cierto que todo aquello que dejaba Xi Xin Liu a la imaginación del lector era en pos de no alargar de forma exagerada una novela ya de por sí densa, cargada de muchos detalles, con la intención de ir rellenando ciertos huecos que había ido dejando a la imaginación del lector. Bas Shaw lo que hace es narrarnos la experiencia más singular que podemos encontrar en el problema de los tres cuerpos, esa interacción de Yun Taiming con los trisolarianos, cuáles son esas vivencias que ha podido obtener y cómo se han ido desarrollando las diferentes interacciones con ellos para dar lugar a los diferentes acontecimientos que se viven en el fin de la muerte. Clave número 3. Es cierto que no hay una trama como tal en la novela, ya que la trama está conectada directamente con la de El fin de la muerte. Sí que podemos ver cierto hilo de transformación que va conectando los diferentes relatos a través de la convivencia de dos personajes que quedan separados después de una interacción con líneas de muerte. Eso ya queda como muy técnico, muy específico del relato. Pero bueno, son dos personajes que se encuentran en un planeta deshabitado y están solos y se dedican a contarse historias. ¿Cuáles son las vicisitudes que ha tenido que pasar tras ser enviado al espacio? Clave número 4. Creo que esto es un detalle que hace que se pierda cierta mística e inaccesibilidad que sí que había en el problema de los tres cuerpos y al hacer a los personajes tan cotidianos se pierde esa barrera que nos hacía inalcanzables. Entonces puede estar bien para eso, para digerir mejor la historia que nos está contando Bas Shaw. También formaba parte de la idiosincrasia personal de la trilogía de los tres cuerpos y quizá esa es la diferencia clave entre la redención del tiempo y el fin de la muerte. Esa accesibilidad que sí tienen los personajes en la redención del tiempo. Clave número 5. El relato está narrado, ya les digo, con una estructura totalmente distinta, con unos matices muy diferentes de los que tenía Xi Xin Liu y una cadencia también bastante alejada de él. Le falta dramatismo, le falta un poco de mística, le falta un poco de pompa y de boato a la presentación de este relato. Está muy bien para volver a inmiscuirse en el fin de la muerte, para volver a rellenar esos huecos, a encontrar esa reminiscencia del problema de los tres cuerpos, que creo que es lo más interesante de esta colección. Pero también os digo que creo que está mucho más facilitada, con unas formas mucho más cotidianas, también de ciencia ficción dura, pero también bastante ablandadas para lo que era el fin de la muerte. Por una parte me gusta porque ha hecho la lectura sencilla, simple, digerible, a más no poder, pero por otra parte es algo que lo diferencia totalmente del problema de los tres cuerpos. Sí que aconsejo, creo que encarecidamente, que aquellas personas que hayáis disfrutado, que hayáis podido terminar la trilogía del problema de los tres cuerpos, os embarquéis en esta nueva historia, la vais a disfrutar, vais a volver a convivir con personajes muy icónicos, muy importantes y cuyos matices se van dejando traslucir en esta novela y cómo ciertas motivaciones siguen perdurando a pesar de todos los cambios que han podido llegar a sufrir porque están en manos de un autor diferente. Porque en esencia, en el núcleo, siguen siendo los mismos que nos transportaron mundos y dimensiones totalmente alejadas de la realidad en el problema de los tres cuerpos. Por lo tanto, os lo recomiendo encarecidamente, pero tampoco esperéis que sea igual que en el problema de los tres cuerpos. Son autores.
Clave número 6. Una de las cosas que más me ha gustado de esta entrega ha sido ver cómo hacen un poco más plausible, un poco más realista, volviendo un poco a la primera entrega de la trilogía. Pues había un tono, un importante tono de especial realismo, de inquietante plausibilidad en los acontecimientos que se narraban y en cómo lo vivían los personajes. A pesar de que siempre había cierta distancia entre los personajes y el lector, esto era admisible dentro de la lectura y eso te dejaba un poco inquieto, un poco a la defensiva con esa lectura. Sin embargo, al hacerlo aquí de forma un poco más cotidiana, ha alivianado un poco esa tensión, pero también nos ha devuelto a ese primer momento en el que nos sentíamos como muy inquietos con la lectura del problema de los tres cuerpos. Eso es lo que más me ha gustado de volver a leer algo en esta trilogía. En definitiva, os animo a que descubráis la trilogía del problema de los tres cuerpos y si ya la habéis hecho, que os embarquéis en la lectura de La redención del tiempo. Sin duda es una novela que vais a disfrutar porque somos un poco nostálgicos y nos gusta siempre volver, revisitar con cosas nuevas universos que ya hemos disfrutado. Sin duda, Basu ha conseguido captar la esencia y eso es lo importante de La redención del tiempo. Y eso es todo por mi parte. Os animo muchísimo a que descubráis la novela, que me dejáis abajo en los comentarios qué os ha parecido, tanto la trilogía del problema de los tres cuerpos, si ya habéis empezado a leerla, como La redención del tiempo, si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo. Y eso es todo. Como siempre, os recuerdo suscribiros, dar a like si os ha gustado el vídeo y que lo compartáis si os ha parecido útil. Nos vemos en el próximo.